la familia Giuliani, productores de Durazno. Elio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, buenos días. Me alegro que vengan a visitarnos y así podemos mostrar algunos secretitos que tienen esta profesión. Por ejemplo, el durazno, caracterizado ahora prácticamente a nivel mundial, hay muchas plantaciones, pero ustedes fueron pioneros acá en esta zona. ¿Cuáles serían los secretitos de tener un durazno tan bueno? Bueno, por empezar, la ayuda fuerte, la magia que tiene la tierra. Esta tierra es mágica. Lo que le pedí te lo da. Y nosotros le pedimos azúcar, dulce. Eso es el durazno. Hay que tener astucia para ganarle a la tierra lo que tiene, ¿no es cierto? Y porque justamente ahora estoy sintiendo el aroma del durazno, ¿no? El tema de las plantaciones, ¿cuándo se comienza, digamos, a sembrar, a cosechar? ¿Cómo es el cultivo? Bueno, la siembra se hace una vez cada 15 años. Se planta la variedad que uno elige para tener siempre continuidad, para que el mercado siempre, mientras que haya fruto, que tenga la presencia de... Y entonces ahí, bueno, ahí también hay que tener un poquito de astucia para elegir las variedades. Tenemos siempre algún asesor, el INTA asesora. ¿Y cuáles serían las variedades más importantes? Ah, bueno. Una de las variedades más importantes, ayer estábamos cosechando ayer, y se llama Forastero. 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 Para elegir dentro de las 20 variedades, por lo menos que hay, a mí me parece que es la mejor que hay. Pero tampoco, porque sea buena, todos vamos a plantar esa variedad. Pues después no hay gente que la pueda cosechar. No hay mercado también. Y claro, claro. ¿Y entonces la variedad o las variedades serían más o menos entre 15 o 20? Sí, hay, sí. Mario, ¿qué tal? Buen día. Buen día, bien, muy bien. Bueno, hablamos con su hermano, las características de las plantas y sobre todo la variedad que tiene el durazno, ¿no? Ustedes tienen uno caracterizado que le dicen, ¿cómo es? ¿Forastero? Forastero, sí, es Forastero. Uno de las mejores variedades, va, para nosotros, y es muy bueno. ¿Cómo se caracteriza justamente el Forastero? ¿Por qué y cuál es la diferencia con los otros? Bueno, el sabor. Sabor, el color que tiene la fruta, y es un durazno de buen tamaño, siempre. Por eso se caracteriza, ¿va? ¿Tiene alguna diferencia la piel de algunos? No, son todos iguales, más o menos. Lo que se caracteriza en la piel, digamos, se destaca en la piel, que son esos duranos no tan rojos, es piel más firme. Y el rojo son de piel más delicada, muy delicadita. Durante lo que no es temporada, ¿cómo se sigue trabajando dentro del establecimiento? No, está todo el mantenimiento de las plantas, mantener limpieza en la quinta, las cortinas que estén prolijas, más, el laburo nunca falta. Tiene que llegar, lógico, eso tiene que llegar a la fruta lo mejor presentada. Y digamos, bien tratada, va, una palabra. Exacto. ¿Por qué varía tanta la variedad de ustedes que entregan a los mercados y el precio que llega al público? Ah, bueno, eso es una cosa muy
siempre pasó lo mismo en la plaga, va. No sé cómo era la mano, si es que es el intermediario, ¿cómo es que se dice? Claro. No sé, si no carece. Ustedes salen por cajón. Lógico, todo da todo por cajones.